Bueno, 100 años del Club Bernardino Rivadavia de Aparicio y no decir el día epilogante de lo que van a ser estos festejos porque van a perdurar en el transcurso del año seguramente, porque el centenario es todo el año, este 2019, ¿no? El secretario de la institución Bernardino Rivadavia, Manuel Piñeiro, lo vamos a saludar, le agradecemos su buena predisposición. Emma, ¿cómo te va? Buen día. Gracias, Raúl, ¿cómo estás? Y saludar también a la gente que por ahí nos está siguiendo. Bueno, Emma, hablar de Bernardino Rivadavia, sos muy joven en realidad, pero estás muy vinculado con la institución, muy comprometido por sobre todas las cosas, en este Bernardino Rivadavia que te encuentra también en un lugar de privilegio, ¿no? Digo, ¿cuántos quisieran estar a lo mejor en tu lugar festejando los 100 años de vida de este Rivadavia que tiene mucha historia, ¿no? Bueno, un cargo que estás ocupando dentro de la comisión directiva. Sí, yo ocupo el puesto de secretario dentro de esta comisión. El otro día charlábamos con algunos compañeros de que si bien este era un evento muy importante que por la historia queríamos que saliera lo mejor posible, al mismo tiempo no tomábamos dimensión de al menos los nuevos, las personas que se vinculan al club hace poco tiempo, como es mi caso, que no terminábamos de tomar dimensión de lo importante que era, porque es decir, son 100 años y de acá a esto va a quedar en el tiempo. Y es como vos decís, es decir, el alcance, la dimensión de estos eventos verdaderamente te hace sentir un privilegiado de poder estar acá justo ahora. Emma, comentame un poquitito porque, bueno, sos el gran protagonista de este libro, ¿no? Que va a estar en circulación, seguramente, que son los 100 años de Rivadavia de Aparicio, ¿eh? Bueno, a vos como profe, seguramente, y profe de historia, te ha permitido a lo mejor una ventajita, ¿no?, sobre alguien como para recopilar datos, para hacer la historia precisamente de este Bernardino Rivadavia de Aparicio. Comentame un poquitito cómo nace la idea y, bueno, sintéticamente, más allá de que te explayaste bien en el acto protocolar, pero ¿con qué nos vamos a encontrar en ese libro del centenario? Bueno, como bien vos decías, yo como profe de historia es muy lindo hacer este tipo de trabajos de investigación. Lo que vamos a encontrar en el libro, bueno, hemos tratado de ser lo más fieles posible a la historia. Entonces hemos tratado de meter allí las vivencias, las experiencias, las emociones. Hay muchas fotos de los eventos sociales, de los equipos de fútbol, del origen. Esa por ahí es la parte más interesante, la parte que a mí personalmente más me gustó hacer del libro, porque había toda una creencia en relación al nacimiento del Rivadavia, muy difundida, y cuando tuvimos oportunidad de acceder a ciertos documentos, nos dimos cuenta de que no era tan así, de que había algo más que agregar a eso, y bueno, todo eso está contado en el libro y también están, lógicamente, nosotros hacemos, como dije hoy al principio, tratamos de ser lo más fieles a la historia. Es decir, todas las cosas tienen sus partes buenas, ¿sí?, y sus partes por ahí no tan buenas. Al club le tocó vivir por ahí sus años de parálisis. No podíamos obviarla. Porque no tendría sentido, sino porque de los errores uno tiene que aprender. Y al mismo tiempo, como dije el día del protocolar, esa frase que dije, la vida de las personas está manejada por fuerzas que no pueden ver, que ni siquiera conocen. Nosotros cuando hacíamos este trabajo veíamos que si bien el club entra en esa situación de parálisis, que coincide con la época de la cooperativa, pero no fue culpa de la gente de acá. Había todo un contexto nacional, superior, ¿sí?, unas nuevas reglas de juego que llevaron a que el pueblo prácticamente se despoblara, valga la redundancia, en esas épocas.
Entonces, todo eso también aparece en el libro. Tratamos de explicar, ¿sí?, cómo ese contexto nacional le juega en contra a la comunidad en esa época. Y en el final del libro aparece todo este resurgir, todo lo nuevo. Eso básicamente, así a grandes rasgos, es lo que la gente puede encontrar en el libro. Claro, Emma, de muy buena calidad, tapa dura, digamos, muy buena hoja. Sabemos que fueron dos ejemplares, tres, uno que quedó en poder de la biblioteca, si mal no recuerdo, y el otro obviamente quedará para el Club Bernardino Rivadavia de Aparicio, ¿no? Pero, ¿cómo es aquel que quiera contar con ese material, que quiera tener ese libro, ¿no? Porque de hecho sabemos que, aquí hay mucha gente que tiene mucha historia dentro de este Rivadavia y que, bueno, por tratarse de una fecha tan especial como este centenario, la gente lo quiere tener. Es un recuerdo seguramente que va a perdurar por el resto de su vida para ellos y para los que vienen, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo hace la gente para poder adquirir el libro? Bueno, como bien vos decías, nosotros primero lo que hicimos fue ese obsequio, fueron esos dos libros. Lo que estamos haciendo ahora para todo aquel que quiera tenerlo, que la verdad estamos sorprendidos porque nos han llegado muchos pedidos, estamos recopilando esos pedidos, estamos registrando eso y vamos a mandar a hacer una tirada. Una tirada más para cubrir esa necesidad y que al mismo tiempo sea por ahí más accesible en el costo. Porque esto, como bien vos decías, está hecho en tapa dura, con una calidad bárbara. Por ahí vamos a hacer una tirada un poco más económica para que cualquiera que quiera tenerlo simplemente nos avisa, se comunica con la gente del club o conmigo y ya lo queda registrado y vamos en poquito tiempo, posiblemente la semana que viene estemos mandando a imprimir nuevos ejemplares. Bueno, seguramente que sí, ¿no? Va a estar muy lindo, muy lindo. Bueno, nos consta realmente porque tuvimos la oportunidad de poder hojearlo, ¿no? Y realmente hay un material riquísimo en cuanto a la historia, en definitiva, de estos 100 años de Rivadavia de Aparicio. Bueno, Emma, vamos a lo que estamos viviendo, ¿no? Digamos, van a ser momentos realmente muy emotivos, muy lindos, de reencuentro, de mucha gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no tiene la posibilidad de reencontrarse y este va a ser el motivo, y vaya qué motivo, justo en los 100 años de Rivadavia. Así que un salón que se presenta en inmejorables condiciones, impecable, yo lo destacaba, realmente es para felicitarlos, ¿no?, de la forma que mantienen las instalaciones y bueno, un lugar que va a albergar a mucha gente y vuelvo a insistir, ¿no?, muchas emociones que se van a vivir. Sí, sí, tal cual. Como vos decís, eso es otra cuestión que hemos hecho le hemos puesto mucho empeño a mantener las instalaciones en el estado en que cualquiera que abra las puertas lo va a encontrar, ¿no? Verdaderamente impecable. Queríamos lucir eso. Porque por ahí la decoración están decorados los tablones, hay algunas, pero es decir, queríamos mostrar también el estado de las instalaciones. No está entelado, cuando la gente entre no se va a encontrar todo entelado como suele ocurrir. Eso no lo hicimos para que se vea el estado en el que se encuentra el club en estos momentos. Bueno, difícil imaginarse el futuro de aquí en más, digo, porque creo que en esto vamos a coincidir, esto repercute mucho, es decir, y seguramente va a haber mucha gente que va a tener enormes ganas de participar, de dar una mano a la actual comisión y ver, después emprender a ver qué es lo que se puede hacer con este Rivadavia de Aparicio, ¿no? Eso son conscientes ustedes, digamos, puede ser a partir de hoy lo que puede significar para Rivadavia un futuro muy importante. Sí, esto lo hemos charlado con algunos compañeros. Seguramente después de esto vamos a lanzar una nueva campaña de socios. La idea siempre es sumar gente. Todo aquel que quiera venir a colaborar, como vos decís, tiene las puertas abiertas. Este tipo de cosas, este tipo de eventos se logran trabajando mancomunadamente, ¿sí?, trabajando en comunidad. A eso apuntamos. A mí personalmente el proyecto que más me hace pensar en el futuro hoy es el proyecto de la escuelita de fútbol. Estamos trabajando con los chicos del pueblo, es algo que está saliendo muy lindo, queremos darle crecimiento a eso.
Así que, bueno, vuelvo a hacer la invitación. De aquí en más, todo aquel que quiera acercarse a colaborar de la forma que pueda, tiene las puertas abiertas. Decía, Rivadavia, más allá de las nuevas cosas que se están usando hoy en día, algunos por comodidad, otros por falta de gente a lo mejor, es decir, cuando se hacen este tipo de eventos, se contrata un servicio, se contrata un decorador, etcétera, etcétera, ¿no? Rivadavia quiere mostrar ese Rivadavia de siempre, hasta de hecho lo que es la parte gastronómica, ¿no?, que la van a manejar ustedes, me parece bárbaro, un acierto. Sí, 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 la verdad que todo esto está hecho por las manos de la gente del pueblo y por las manos de la gente que ha estado siempre vinculada al club y, bueno, con algún refuerzo, como es mi caso, y varios que somos más jóvenes y estamos hace menos tiempo acá en el pueblo. Pero los asados nos lo hace Juan Matiusi, que es garantía, que es la gente que de la peña de los amigos de acá de Aparicio. Todo lo que es la atención y demás, eso lo hacemos nosotros, la misma gente de la comisión. Ahí está el cartelito que lo prueba. sí, la verdad que sí. Como decía hoy, este tipo de cosas se hace trabajando en conjunto. Entonces siempre aspiramos a seguir sumando gente. Bueno, además, agradecerte primero la predisposición que tuviste para charlar. En nombre tuyo, agradecer a toda la gente de la comisión de Rivadavia de Aparicio, porque realmente nos han atendido de 10, ¿no? Es decir, a uno a veces hasta se pone incómodo de tan bien que lo atienden, ¿no? Cuando no sé si se lo merecen. Pero bueno, yo también lo decía, que guardo muchos recuerdos de esta institución, porque también, como mi paso de futbolista me vio vistiendo los colores de Rivadavia de Aparicio en una oportunidad, y siempre tengo el mejor de los recuerdos. Y vos sabés que en algo coincidimos con la gente que ha venido de afuera a jugar aquí por Aparicio, es decir, recuerdos imborrables, ¿no?, en lo futbolístico, en algún partido, en algún detalle, pero sí, sí es permanente el recuerdo hacia la gente por la atención que tuvieron siempre para con la gente que se acercó a defender los colores de Rivadavia. Eso pueden pasar generaciones, pero van a coincidir todos con lo mismo y ese agradecimiento. Por eso, bueno, gracias de vuelta, gracias por permitirnos estar presente, acompañándonos y siguiendo lo que es este gran festejo. Y bueno, descartamos el éxito, ¿no?, que ya comenzó, como decíamos, el 31, que tuvo continuidad el acto protocolar, que seguramente lo de hoy no va a ser la excepción y que va a durar en el transcurso de este 2019, como decíamos. Así que gracias y, bueno, no sé si querés decir algo, a lo mejor, porque sabés que esto después va a empezar a recorrer a las redes sociales, etcétera, etcétera. Siempre hay gente en todo lugar del mundo, así sea en chiquitito el lugar, como en este caso puede ser Aparicio, pero siempre hay alguien que anda dando vuelta en algún lugar y, bueno, por ahí a través de lo que es la tecnología hoy le permite estar cerca, ¿no?, y revivir estos momentos. Así que te dejo el cierre para vos. Bueno, por ahí voy a aprovechar este espacio para saludar y agradecer a toda mi familia. Es decir, yo hace poquito que estoy viviendo acá en el pueblo, mi familia está en Dorrego, no muy lejos. por ahí a saludarlos a ellos, a agradecerles a ellos que siempre están con uno en lo que necesita. Y también agradecerte a vos, porque el trabajo que venís haciendo también para cubrir estos eventos, la forma en que los estás cubriendo es verdaderamente fabulosa. Tuve oportunidad de ver el video que subiste el otro día. Hermoso, así que también agradecerte a vos que tu presencia también engalana y el trabajo que estás haciendo también engalana todo este evento. Bueno, Emma, vamos a seguir disfrutando entonces de este centenario, a esperar que se abran las puertas, el ingreso ya de la gente, y después vamos a ir viviendo el paso a paso, ¿no?, de lo que vaya sucediendo. Lo que se me hace una tarde que va a ser larga, esto va para largo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por ahí vos me estuviste preguntando por el libro y yo no me avivé en ese momento. Por ahí te voy a traer un ejemplar para que lo muestres. Está bueno, está bueno. Porque ahora se nos pasó. Está bueno. Pero ahora alcanzalo. Gracias, Emma. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en el Club Bernardino Rivadavia de Aparicio, acompañando a esta gente centenaria. Bueno, la gente que está ingresando, ¿no?, seguramente para
disgustar dentro de un ratito nomás lo que va a ser este gran almuerzo que ha programado la gente de Rivadavia de Aparicio en este centenario. Y bueno, encontrarse con gente que hace muchos años que no las veía, pero realmente siempre un grato recuerdo para con ellos. Rolando Cortina, Raúl Ortiz, lo vamos a saludar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? La verdad que una alegría enorme encontrarnos con toda la gente que vivimos tantos momentos tan lindos en este hermoso pueblo y esperemos que pasemos un día inolvidable. Bueno, Raúl decía, esto sirve para reencontrarse con mucha gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no tiene la oportunidad de verlo y bueno, este reencuentro no deja de ser muy emotivo y lo permite este centenario, ¿no? De un club Rivadavia que para lo cual tenés enormes recuerdos. Sí, la verdad que sí. Mirá, te digo, mi hermano vino de Neuquén, es un amigo que estábamos recién de La Plata. Gente que ha venido de todos lados, esto es algo hermoso lo que se ha vivido en este pueblo y el sacrificio vale la pena, vale la pena. Ojalá podamos compartir y muchos momentos más como este. Bueno, ¿cuántos momentos con Rolando Cortina? ¿Cómo te va, Rolando? Buen día. Muy bien, buen día y la verdad que sí, también con muchas emociones que uno se encuentra con gente de hace un montón de años que no ve y bueno, es todo muy, toda alegría para los festejos estos de los 100 años del club. Bueno, y algún golcito habrán recordado, ¿eh? Algún campeonato como ese del 91 tan recordado, ¿no? Que dejó en la retina de la gente de Rivadavia. Qué momento, ¿no? Qué alegría, ¿no? Sí, uno le viene a la memoria un montón de cosas. Yo era chico, pero en el año 71, cuando Aparicio salió campeón, también lo tengo grabado siempre en mi mente. Y bueno, el 91, que uno era parte de la comisión, que lo vio más, viste, que teníamos que ser, que movíamos todo lo que era la parte de fútbol, también todo muy presente, todo. Claro, Rolando, un club Rivadavia que para vos deja marcado mucho, ¿no? Esta institución, porque bueno, no solamente en la parte deportiva, futbolística, sino lo que significó este lugar para el encuentro de la familia, cumpleaños, casamiento. ¿Cuántos han pasado por aquí, por este club, no? Sí, no fue solamente la parte de lo que es futbolístico, sino la parte social, lo que cumplió el pueblo. Bien, a medida que han ido pasando las comisiones y el club se mantiene, que está muy lindo, todos los que hemos pasado en su momento hemos puesto un granito de arena para mantener el club y por suerte la comisión que se encuentra en estos momentos también lo sigue manteniendo. Rolando, decíamos, charlábamos con los chicos de la comisión, ¿por qué no? Yo creo que a partir de lo que es este gran festejo vuelve nuevamente el entusiasmo en mucha gente, tal vez para tener su predisposición, para colaborar, para participar en lo que se necesite. ¿Se puede hablar de un cambio de aquí en más para este Rivadavia, también pensando en el futuro? ¿Sí? Esperemos que sí, que se incorpore más gente, que ayudar a la comisión que está ahora y tratar de hacer algo, de hacer más cosas de las que están haciendo, ¿viste? Claro, Raúl, siempre al tanto, es decir, no estás radicado aquí en Aparicio, pero muy cerquita, aparte, un amigo como Rolando, siempre estando informando constantemente lo que está sucediendo. Mirá, la verdad que la distancia es cortita hoy en día, 60 kilómetros entre Desarrollo, pero muy, muy ligado y siempre pendiente y recordando tantos momentos lindos. Ahora veníamos en la camioneta, Rolando tenía de la fiesta del 71 y hice los CD para regalarle a los jugadores que, si Dios quiere, muchos prometieron que van a venir a esta fiesta, así que veníamos hablando de los goles que vos decís, veníamos en el camino mirando los partidos. Es más, el partido que salimos campeones en la cancha Independiente con ese empate y los festejos. Y veníamos mirando en el video y hasta mi fallecido padre entra a la cancha a festejar junto con nosotros. Unos recuerdos que no se olvidan nunca. Raúl, ¿cuál es el gol que recordás? Siempre hay algo que queda. Pueden pasar años, habrán pasado 35, habrán pasado 40, habrán pasado más, pero hay situaciones que son imborrables, ¿no? El momento que lo tenés permanente, yo te dije un gol, puede ser la Vuelta Olímpica, el campeonato, la alegría de la gente invadiendo la cancha, no sé, tantas los festejos aquí en el club. Goles fueron muchos, o sea, recordar uno fueron muchos, pero el momento que justo lo venía viviendo ahora cuando veníamos viajando, cuando sonó el silbato ese de empate y la Vuelta Olímpica, después del sacrificio de todo lo que habíamos logrado, 7 años sin fútbol, se volvió y al tercer año
lo sacamos a Rivadavia campeón. Se había formado un grupo extraordinario, mucha gente de afuera, gente de Bahía, o sea, el sacrificio era doble, entrenábamos en Bahía, íbamos, veníamos, y ver coronado ese campeonato ahí en la cancha, cuando sonó ese silbato, es algo inolvidable, inolvidable, en la cancha de Independiente. Muchachos, los dejo que se vayan acomodando para la charla. Va a ser larga, esta va a ser una tarde que se va a extender demasiado. Un gusto volver a encontrarme con vos, Raúl. Y bueno, saludo a la familia y bueno, un brindis por este Rivadavia, ¿no? Cumpliendo estos 100 años. Si Dios quiere, vamos a brindar juntos. Y te agradezco también a vos por siempre estar presente, como siempre. Un abrazo. Rolando, lo mismo para vos. Disfrutá de este momento. Yo digo que quien estamos aquí... somos privilegiados, ¿no? Poder llegar a los 100 años, en este caso, de una institución. Así que, bueno, yo creo que se lo merecen, ¿no? Una vez en la vida, es cierto eso, ¿viste? Que justo le toque a uno que la institución cumple 100 años y estar como está es un orgullo para nosotros, lo del pueblo, que un pueblo tan chico, ¿viste? Así que, bueno, vamos a tratar de festejar con todos los conocidos, la gente de antes, a charlar y a disfrutar del día. Bueno, los saludamos al gaucho. ¿Este qué es? Esta otra generación. Hijo. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Francisco. 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 ¿De Rivadavia te hicieron o no? No, vos estás... ¿Sí? Pero no, ellos están al tanto porque siempre le cuento todo. Es más, veníamos reviviendo las imágenes y todo. Saludos futboleros los dos, gracias a Dios. Bueno, habiendo chico, ahora el CEF de vuelta. Bueno, seguramente va a estar. Gracias. Bueno, seguimos aquí, por ahí los imprevistos, ¿no? Está realmente el hall aquí, está. A ver si podemos tomar imágenes de la otra cámara para que vea la gente, ves cómo se encuentra en este momento aquí el hall de ingreso, ¿no? Es mucha la gente ya que se está dando cita, ¿eh? Bueno, el reencuentro, ¿no?, con la gente. A ver, Pelito, date vuelta para la cámara acá. Vamos, nos vamos a ir acomodando de a poquito porque, bueno, la gente está ingresando, ¿no? La idea es agradecerle a la gente de Rivadavia de Aparicio que, bueno, gentilmente nos habían preparado un living aquí para charlar con los invitados. Pero bueno, es mucha la gente que está ingresando y no queremos interrumpir demasiado. Bueno, una grata sorpresa, porque indudablemente hacía tiempazo que no lo veía. Después porque el árbol por ahí nos indica que hasta tenemos algo de parentesco y donde seguramente estas imágenes la vea mi familia se va a poner muy pero muy contenta, ¿no? Y estoy hablando de Pelito Estebanés. Nombrar la familia Estebanés aquí en Rivadavia, en Aparicio, indudablemente pioneros, ¿no? Donde, bueno, su familia estuvo radicada aquí. Y hay gratos momentos vividos. Pelito, ¿cómo te va? Un gustazo. Realmente hacía ratazo que no te veía y no te hubiera sacado tampoco. Si alguien no me dice, mirá, ahí está Pelito Estebanés, campeón del año 71, no te sacaba ni ahí. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, buen día. Bueno, muchísimas gracias con semejante presentación, sinceramente. Y sí, muy feliz de poder estar acá. Es mi segunda casa esta, sin ningún tipo de duda. Mi club, mi cuadro, mi vida está acá, ¿viste? Así que nos vinimos en Necochea, donde vivimos actualmente, a encontrarnos con toda una cantidad de amigos increíbles, sinceramente. Pelito, campeón de los campeonatos que tiene Rivadavia, 71-91, te tuvo como gran protagonista en aquel campeonato del 71, ¿eh? Yo digo, pasaron muchísimos años, pero seguramente los tendrás muy presente,
recordar, ¿no?, aquel plantel, no te digo el equipo porque por ahí en el transcurso del año puede haber jugadores que se han sumado, que han ingresado, algunos por lesiones que han quedado en el camino, otros que han aparecido a lo mejor en la última parte, pero a vos te tuvo durante todo el año. Recordame algunos de esos nombres de ese campeonato 71. Y sí, para uno quedó marcado. Yo tenía 19 años y era el más chico del equipo. Creo que en aquel tiempo me pondrían porque era el único zurdo que había en el pueblo, sinceramente. Y sí, el arquero era el Bichango Brusa, un chico de Coronel Dorrego, súper conocido, que anda dando vueltas por ahí. Por ahí tenemos la foto también. Sí, creo que sí. Y después el Poroto Agrielo, el Richard Báez, el Roberto De Pablo, el Ruso Simón, Carlitos Vallesi, ojalá que vengan alguno de ellos. Y adelante jugaban Gomita Gómez, el Choco Rosa, el Arturo Somoza, el Pocho Rojas, que vino los otros días, y yo. Ese era el equipo que prácticamente jugó todo el año. Yo no me lo olvido más a eso, sinceramente, ¿viste? ¿Qué sé yo? Felito, ¿quién en la parte técnica, quién estaba? Pichín, el gran Juan Pisicelli, que nos ordenaba y sobre todo nos alentaba antes de entrar a la cancha. Eso es lo que más, yo lo que más me recuerdo de él es eso. Él pegaba unos gritos y nos preguntaba cómo estábamos y golpeaba en la mesa con una fuerza y nos metía y nosotros entrábamos a la cancha en el aire. Y bueno, se dio ese año, fue fruto de que teníamos un grupo, realmente era un grupo ese. Jamás tuvimos una diferencia, nos alentábamos, metíamos la pata y ganábamos y perdíamos con cualquiera, pero siempre le metimos para adelante, siempre le metimos para adelante, sí, sí. Felito, goleador, y lo tuyo, ¿eh? ¿Algún golcito hiciste? Algunos golcitos por ahí hicimos, sí, sí, tuve la suerte. Yo era el menos hábil del equipo, seguro. El que menos condiciones tenía también, seguro, pero tenía la suerte de que por ahí tenía los patos para hacer los goles, ¿viste? Muy humilde, ¿no? No, la verdad. Recordame uno, porque, bueno, a ver, un año campeón, donde fuiste goleador también del equipo, y algún gol de esos que son imborrables. Sí, sí, hay uno que lo cuento y lloro siempre. Nos suspenden la cancha 3 partidos antes del final del campeonato. No, la verdad que ni sé por qué, porque realmente yo venía a jugar y después no me metía con nada ni con nadie. Nos mandan a jugar a la cancha de nuestros eternos rivales, a la cancha de Progreso, y un partido que lo ganamos, hice el gol faltando, no sé, 8 o 10 minutos, me tocó la suerte de hacer el gol a mí. Todavía siento los griteríos y los aplausos y fue muy, muy, muy bonito eso. Muy, muy, y ya está, no me preguntes más porque si lo de acá para adelante todavía lloro como un boludo, ¿viste? Felito, ¿y la gente cómo se vivía, no? ¿Qué fiesta era aquí en Rivadavia? ¿Los domingos era obligado a la cancha? Vos sabés que yo vengo con un sobrino postizo, un chico que más o menos coincidió cuando los hijos nuestros se van a estudiar a la universidad, hijo de un matrimonio que somos íntimos amigos, y le he hablado tanto de Aparicio que me lo traje de Necochea. Y dice, no, tío, yo quiero venir a ver. Y ha visto todas las cosas. Y le digo, lo que vos vas a ver hoy, porque yo me lo traje temprano, le digo, ahora vas a ver un pueblo vacío que no hay nadie. Pero lo que vos vas a ver a las 2 de la tarde acá, se te va a dar trabajo verlo en otro lugar. Y dice, tío, tenés razón, dice, la cantidad de gente que hay. Seguro, ¿no? Qué lindo, digo. Y este reencuentro, ¿no?, con gente, es decir, lo que estás esperando, no, sin duda que no te va a alcanzar el almuerzo y la sobremesa larga. No, realmente es así. Es más, la última vez que nos reunimos todos, el grupo así, el grupo fuerte, vamos a decirlo entre comillas, y nos quedamos la noche y uno durmió en un lado, otro durmió en el otro y nos quedamos hasta el otro día y seguimos charlando todo el otro día, ¿viste? Felito, recuérdame algún dirigente que andaban en ese momento, que andaban relacionados, metidos en el fútbol. Medio flojito de papeles, pero me acuerdo que el presidente era Tito Cay, el verdulero del pueblo. Y después siempre estaban los Savi, Tete, sobre todo. Yo me acuerdo que después me dirigió él varios años, que es un poco, es el padre de mi amigo de acá, de todas las aventuras de jóvenes. Es el papá del gordo Savi, como yo le digo, Oscar. Y bueno, y la verdad es que más dirigentes no los tengo presentes yo, pero porque soy un despelotado yo para los nombres, ¿viste? Sinceramente.
Bueno, Pelito, un gusto reencontrarme. Bueno. Le voy a hacer llegar los saludos a la vieja, bueno, ya que seguramente siempre se están acordando de la familia. Igualmente, yo le voy a contar a mi mamá que vos me hiciste una nota, ¿sí? Sí. Te agradezco, gracias, que la pase lindo. Gracias, igualmente, gracias. Bueno, Gabriel ya dijo buen día, yo también digo lo mismo. No es grato a nosotros recibir a todos ustedes y queremos agradecer a la comisión del club las ayudas que hemos tenido. No quiero nombrar gente, pero ya saben, las personas que han ayudado lo saben perfectamente. Quisiera, bueno, hoy tuvimos un pequeño susto, gracias a Dios, Dios nos mandó entre 20 y 40 milímetros, pero no había luz hace una hora y pico. Pero bueno, gracias a Dios vino. El tema es que quería hacerles unas pequeñas acotaciones. Ahí afuera hay dos baños químicos, me parece, no lo vi, pero me parece que si son rojos, ¿para quién son? Para las damas. Muy bien. Y si son azules, para los hombres. Bueno, correcto. Así que solamente agradecer a todos ustedes. Nosotros este festejo lo empezamos el 31 de marzo con un encuentro futbolístico entre los veteranos del Club Río Arabia y Progreso de Sassola. Lo seguimos el 6, que fue justamente el centenario, el día del centenario, y lo terminamos hoy, 14, por eso lo quisimos desglosar. Así que la tercera etapa espero que sea con un feliz, feliz y que se diviertan. Bueno, a ver, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien con ganas de celebrar, con ganas de festejar? ¿Con ganas de pasarla realmente muy bien? ¿De disfrutar, de reunirse, de vivir muchos recuerdos muy especiales que traerá seguramente esta institución? ¿Le ponemos un poco de color? ¿Le ponemos un poco de color mientras ya están preparando los mozos? Ya se están preparando todos, señoras y señores. Mirá cuánta gente hay, por el amor de Dios. Qué lindo. Subime. A ver las palmitas arriba de Mauricio.
señores. La idea es que lo pasen muy bien y que comiencen disfrutando este primer momento gastronómico de esta jornada. Señoras y señores, así comenzamos, pero prepárense porque tendremos un domingo largo de mucha emoción, pero también de mucha diversión. Nuevamente, bienvenidos a todos. Bueno, Rivadavia que empieza a festejar a lo grande, ¿no? Lo que es este centenario. Bueno, mucha gente relacionada, ¿no? Con la institución. González, ¿cómo le va, González? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Bien, contento, me imagino, disfrutando este momento, hermoso. Sí, ¿te parece? Hace 60 años que estoy acá, ¿no? Bueno, y es reencontrarse con muchísima gente, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, sí, con cuantos conocidos y amigos. ¿Cuántas cosas se habrán vivido acá en este lugar, no? Este piso, fútbol, este piso impecable. El fútbol, todo, sí. ¿Qué recuerda? ¿Algún campeonato? ¿Del 71, 91? 91, sí. Sí, lo recuerdo. Bueno, y después los hijos también jugando. Sí, Marcelo, sí. Y Rubén también. Bueno, y ahora disfrutar, no se quiere perder nada. Lo he visto en todas. ¿Tuvo en el 31 con el partido, sí? Sí, 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 jugó el hijo. Ah, jugó Marcelo. Y esto también. Ah, bueno, está bien. En Bahía, que tiene 28 años, cumplió ayer, 29. Qué lindo, ¿no? Ese reencuentro. Y aparte, una familia completa, de varias generaciones, ya van tres generaciones, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que siga disfrutando, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, seguimos recorriendo. A ver, decíamos de la familia González, ¿no? Marcelo González. También lo vio como... como protagonista en este Rivadavia de Aparicio. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Raúl, muchas gracias. Bueno, digo, qué lindo, ¿no? Decíamos con el viejo y poder disfrutar tres generaciones. ¿Eh? El viejo, vos y ahora ya vienen los gurises. Sí, disfrutando todo, viniendo el 31 también vine a jugar el partido de los veteranos, disfrutando ese día también. Qué reencuentro, ¿no? Si te vio, Marcelo, como una de las últimas etapas futbolísticamente, ¿no? Porque después ya, bueno... desafortunadamente ya Rivadavia no participó, pero digo, estás dentro de esta rica historia de los 100 años. Sí, sí, estoy dentro de esta rica historia, fue uno de los últimos años que participó Aparicio, así que feliz de estar aquí. Bueno, Marcelo, a disfrutar, es decir, esto es el reencuentro, si bien ustedes, cierto, bueno, el viejo obviamente por la cercanía acá, siempre dándose una vueltita por Aparicio, ¿no? Pero bueno, acá hay mucha gente que hace muchos años que no se arrimaba aquí por Rivadavia, y bueno, tenerlos hoy todos juntitos es para hacer una charla larga, una tarde me parece que se va a prolongar hasta la noche. Yo creo que sí, se va a prolongar hasta la noche porque va a ser muy festiva. Bueno, te agradezco, gracias y a disfrutar. Gracias, Raúl. Bueno, seguimos entonces aquí en el Club Bernardino Rivadavia, ¿no? Donde la gente está degustando ya de lo que es este rico almuerzo, ¿no? Bueno, la gente que sigue, obviamente, muy concentrada, muy entretenida, tratando de disfrutar cada momento, cada momento de esto, de lo que se está viviendo aquí en este almuerzo, que ya ha comenzado y que, sin duda, está matizado con muchos recuerdos, con muchas anécdotas. Rivadavia de Aparicio, entonces... festejando lo que es este centenario. Veía una mesa por aquí, la mesa de los Solender, también, donde están todos ubicados, donde están todos en familia, reunidos, y bueno, con distintas generaciones, ¿no? Como decíamos, de lo que es apellidos tan tradicionales dentro de lo que es Rivadavia. Rivadavia, entonces, viviendo y reviviendo esos momentos históricos, ¿no? que ha tenido dentro de lo que ha sido este centenario, y hoy lo están disfrutando a pleno. Bueno, José Olender, hablar de la familia Olender, indudablemente relacionarla mucho con Rivadavia, ¿no? ¿Cómo te va, José? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, digo... acá hay que disfrutar, hay que tratar de disfrutar el minuto a minuto, porque es el reencuentro con mucha gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no la ves. Sí, la verdad que te emocionás mucho al ver tantas personas, amigas, que nos conocés, que hace añares que no ves,
Y la verdad, hace un año que estamos esperando esta fiesta para festejar, más siendo nativo de acá. Claro, José, ¿y qué te dice, por ejemplo, a través de este ventanal, ver ese campo de juego que reúne las mismas condiciones de siempre? Yo digo, hasta los arcos pintados, como cuando terminó de participar futbolísticamente Rivadavia. ¿Qué tardes, no? ¿Qué domingos? La verdad que es el día elegido para una fiesta como es un aniversario para París. Claro, José, y digamos, futbolísticamente, una cancha que te ha dejado muchísimos recuerdos. Sí, la verdad que sí, muchas satisfacciones aparte, porque el compañerismo que hubo en el fútbol fue grandioso, fue espectacular. Claro, y te vio como uno de los mejores arqueros en su momento que tenía la liga, ¿no? No creo. Sos muy humilde, vos no lo querés decir, pero no, era así, realmente, venir a jugar a Rivadavia y hacerle un gol a José Olender no era fácil. No te creas. Tenés tardes malas y tardes buenas en este sentido, sí. ¿Qué recordá? A ver, marcame uno de los dos arcos que tenemos aquí enfrente, José. Alguna de esas jugadas que son imborrables. Tal vez por una tarde de esas espectaculares, como la otra. Por ahí, el gol pavo que siempre a un arquero le convirtieron. ¿Te lo hicieron acá, no? ¿En Rivadavia, no? De eso ya ni me acuerdo porque son tantos que no me acuerdo. Pero la verdad, que yo lo que más me acuerdo es el buen compañerismo que había entre el grupo de gente que jugamos juntos. Pero tardes buenas, es como todo, tenés tardes buenas y tardes malas. Eso. José, recordame algunos nombres, eso que tuviste como compañeros, a ver. Oh. Raúl Vallesi, Poroto Agrielo, el Patito Di Paolo, Ricardo Báez, ellos dos se fueron. Simón, el Cabezón, Somoza, Pelito Estebanés, hay muchos. Jugué con muchos chicos que, bueno, en este momento no se me viene a la memoria, pero la verdad, reencontrarse con toda esa gente te emociona. Y este lugar, ¿no? Fíjate intacto, cómo están las instalaciones. Sí, hermoso, hermoso. No cambió nada para mí. No han pasado los años para acá. Cambiamos un poco nosotros nomás, después el club está exactamente igual. Pero no es culpa nuestra, eso es culpa del almanaque nada más. José, gracias, te dejo que disguste. Gracias, a disfrutar. Bueno, José Olender pasaba también por nuestros micrófonos. Uno de los grandes arqueros que tuvo Rivadavia de Aparicio. José Olender entonces también presente esta mañana tarde ya aquí en el Club Rivadavia, festejando los 100 años.
Bueno, continuamos entonces en estos festejos de los 100 años de Rivadavia de Aparicio, ¿no? Y decía, tantos apellidos tan relacionados, no solamente con Aparicio, sino con Rivadavia. Y es hablar también de la familia o el apellido napolitano, ¿no? José Luis Napolitano, un exjugador de la institución por varios años. Y bueno, que tuvo la satisfacción también de darse el gusto, ¿no? De poder dar una vuelta olímpica con Rivadavia a través de un campeonato de preparación allí por la década del 70. ¿Eh? José Luis, ¿cómo te va? Buen día y bueno, gracias por acercarte y charlar un cachitito con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Sí, una alegría volver a acá. Fue mi segunda casa en la juventud. Yo era prácticamente un niño, porque en aquella época, con 17 años, éramos chicos, no es lo mismo que hoy. Y bueno, sí, llegué acá, una familia espectacular, gente adorable, gente... Yo nunca me olvido, recién estuve con María Esther, que me decía, te traje torta, te traje empanadas, te traje... Y abrían el baúl y te ofrecían de todo y pasábamos momentos muy agradables, más allá del fútbol, los amigos. Y siempre vuelvo, siempre que puedo vuelvo. Bueno, hace alrededor de 8 años volví con la expectativa lógica de ir a ver cómo estaba el club, cómo estaba la cancha. Y bueno, allí me encontré, tiré una lagrimita con la cancha deteriorada, con todo el vestuario, todo ese recuerdo de una época hermosa. Si bien no fui una de las grandes figuras, me gustó compartir con todo el grupo esta camiseta, ya te digo, una gran familia, una gran gente. Y futbolísticamente, ya te digo, tuvimos el agrado de salir campeones en el 78, que firmé las dos planillas, jugamos en reserva, jugamos con el Valenciano de San Román y en primera con San Martín. En aquella época estaba Diego Fritz, que se llevó 3 golcitos y salimos, dimos las 2 vueltas. Diego Fritz, Sí, no es nombre Jorge, un amigazo que hace años que no lo veo tampoco y bueno, y gente que se extraña mucho. Y recién me encontré con Pelo, con Mario, con el Gordo Sadi, con Ricardito Jorge, que fueron todos compañeros, Josécito Olen, muy, muy buena gente. Claro, José, a ver, con quien charlamos, seguramente recordar, y en la parte futbolística, ¿no? Porque el fútbol es pasión, y uno recuerda lo que eran esos domingos con Rivadavia de Aparicio, y lo que decías vos, por ahí ese acompañamiento de la gente, en definitiva una familia grande, ¿no? Donde hacían sentir muy bien al jugador, no solamente el local, sino el que venía de afuera también, y bueno, ese recuerdo está permanente, ¿no? Y digo, llegabas aquí, una cancha que se mantiene intacta, ¿no? Habrán pasado los años, pero hasta los mismos arcos pintados de la misma manera. Digo, es difícil que no se te escape una lágrima. Y sí, es muy difícil. En realidad te corre una cosita fría por dentro porque mirás cada rincón y sabés quién se paraba allí. El pájaro atrás del camión, ¿viste? Gerardo acá, ¿sabías? Ahora que claro, ahora me viene a la mente, el pájaro Lunky te referías, pájaro, claro, el camión del pájaro era... Requerido, y el camión del pájaro estaba siempre, sabíamos en qué lugar paraba cada uno. Y bueno, ya te digo, llegar en aquella época, yo viajaba mucho, o sea, viajaba a dedo, no tenían que venir. Y vos calculás que te estoy hablando del año 77, donde de Oriente podrían salir, 4 autos por día. Tenía que pescar uno que me llevara a la ruta y de la ruta acá. Yo he tardado 4 horas en llegar a Aparicio para jugar al fútbol. Una pasión. Para mí el fútbol fue una pasión y quisiera algún día volver a patear una pelota. Sí, algo me gustaría volver a hacer en la vida es jugar al fútbol. Y más en Rivadavia. Amigos como Tatú, como Juancito. Juancito también nos encontramos con Juan hacía, 40 años que no nos veíamos, con Juan Ortiz. Que tenemos anécdotas. Yo cuando dejo de jugar en Rivadavia, realmente un clásico, un superclásico en Progreso, y volví a un jugador que tenía antecedentes, tenía una suspensión, venía mal, y bueno, y tuvo una mala tarde conmigo, muchos encuentros, y bueno, yo reacciono en contra del referee, lo insulto mal, y a partir de ahí recibo una sanción por 2 años, y fue lo que me cortó un poco todo. Estaba nominado para ir a jugar en esa época con el Patito Calvo, otro grande, 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 que estamos siempre en contacto. Estábamos los dos nominados para ir a jugar al juvenil, seleccionado juvenil en Dorrego. Y bueno, se me frustró eso. Bueno, ya después todo cambió, ¿no? Pero los recuerdos son gratos todos. Claro. José,
¿algún momento de ese campeonato que obtuvieron? Digamos, lo que puede haber sido a lo mejor partidos finales, una vez finalizado el partido, sabemos lo que despertaba en la gente, ¿no? El entusiasmo, el agradecimiento, sí, a los jugadores, pero siempre, viste, te quedan esas imágenes que puede pasar el tiempo, pero son imborrables. Sí, son imborrables, sí. Yo me acuerdo que salimos de acá y, no sé, habremos salido tipo 10 de la mañana. Yo concentré en un campo acá, que estaba, creo que José Luis Fernández. Se me fueron a buscar a Oriente para que no anduviera de noche y me trajeron a dormir. Un error, porque los jugadores en aquella época, claro, no, la mayoría estábamos acostumbrados a otra cosa. Bueno, pues salimos de acá y fuimos a jugar la final, una final terrible, muy, 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 muy bien jugada en cancha de Independiente. Y lo que yo no me olvido nunca, cuando volvimos, creo que había una persona en Aparicio. Y Aparicio en esa época era pujante, era un pueblo con habitantes. Se había quedado, ¿verdad?, a cuidar, se habían ido todos. Claro, entramos por acá atrás y yo me acuerdo de alguien, no me acuerdo quién, que salió a la calle a saludarnos y, no sé, 20 perros encontramos en la calle, no había más. Y bueno, llegamos acá y fue todo fiesta hasta la madrugada. No me quiero olvidar de Omarcito Lago, que nos acompañó tanto, que en aquella época nos orientaba en reserva, técnicamente nos orientaba él. Y además de ser amigo, compañero, él, somos del mismo pueblo, con Marcito, que Dios lo tenga la gloria, ¿no? Nació en Oriente, fuimos muy amigos. Y bueno, todas esas cosas, viste, que sí, como decís vos, no se te olvidan. Pasan los años y no, al contrario, parece que se ajustan en uno. Claro, bueno, José, y indudable estar ausente en un evento como este, ¿no? Digamos, porque bueno, esto es como que a uno lo rejuvenece, ¿no? Es decir, como que lo hace retroceder 30, 40 años atrás. Sí, retrocedemos, sí, 40 años. Sí. Yo llegar acá, te digo que es uno de los lugares preferidos. Para mí, ya te digo, la cancha fue el lugar preferido. Y llegar a Rivadavia, no tiene precio. Lo hubiera hecho, creo que lo hubiera hecho de cualquier manera, hubiera venido. Pero he encontrado gente ahora, ya te digo, Lita Savi. Por Dios, una mujer terrible para el club. Sabemos lo que ha trabajado. Cheli, que entró recién y estamos siempre en contacto. Bueno, mucha gente, toda gente querida. Si bien no ha quedado aquella gente, lamentablemente ya no están, porque yo hace 8 años vine a una cena y encontré a 5 o 6 conocidos. O sea, no está la gente de Rivadavia, de Aparicio, no está en Aparicio. Muchos lamentablemente han fallecido y bueno, y por circunstancias de la vida otros se han ido. Pero siempre es grato volver. José, un gusto haber charlado con vos, ¿no? Yo creo que decir, algo has dejado, porque la gente te recuerda, porque la gente obviamente te hace revivir momentos a lo mejor que no están borrados en vos, pero sí por ahí te hace refrescar la memoria. Y bueno, poder disfrutar esto, como coincidimos con todo, ¿no? Digamos, nos podemos considerar de privilegio, ¿eh? Llegar a un centenario de una institución como Rivadavia en este caso y poder estar presente. Y después la clásica, es decir, si volvieras a nacer, ¿harías lo mismo? ¿Jugarías en Rivadavia? Pero en esas condiciones de tardar 4 horas para venir, de venir totalmente a jugar a Donoren, de realmente jugar por la camiseta, ¿no? Sí, volvería a hacerlo, sí, no tengo duda. En las mismas condiciones. Yo te digo que me acuerdo en aquella época, me había comprado un Perramus, un abrigo grande, me quedaba cómodo, pero era como una cama, como un colchoncito de dormir para mí. Y salía con eso, me ponía la capucha y aguantábamos, llovizna. Bueno, Raúl Tatú Ortiz ha venido mucho conmigo porque él en aquella época frecuentaba mucho Oriente y nos veníamos juntos. Y hemos padecido de todo, pero con amor, con orgullo, con ganas de seguir defendiendo la camiseta, pero sin duda, lo volvería a hacer y con la misma gente. Bueno, disfruta de este momento, es decir, sos parte, indudablemente sos parte de esta historia de estos 100 años de Rivadavia, una jugosa y rica historia, ¿no? Y que hay muchísima gente que ha pasado, seguramente no solamente como jugadores, sino en la parte dirigencial, pero bueno, cada uno ha aportado lo suyo, ¿no? Para que Rivadavia pueda llegar a estos 100 años de vida, ¿eh? Así que bueno, disfrútalo porque vas a tener una tarde bastante larga para reencontrarte, para recordar y para, bueno, lágrimas que se van a escapar. Decía, lo repito porque estuvo tan bien y tan oportuno Oscar Savi, yo le decía que qué difícil iba a ser poder contener la emoción y las lágrimas.
Y él decía, no, lo que no hay que contenerlas. Claro, es decir, claro. Si salen hay que salgan. Sí, dice, porque claro. Es lo lindo que vamos a vivir, ¿no? Sí, sin duda, sí, hay que darle rienda suelta y bueno, que sí, hay que disfrutar todo. Bueno, yo te voy a agradecer por, no sé si merezco esta nota, pero te agradezco que me hayan tenido en cuenta Alfredito Campo, un amigo que cuando yo venía acá era un pibe, los hijos del Negro González que eran pibes que corrían atrás nuestro, y bueno, toda esa cosa, y yo te digo, re agradecido, no esperaba que me hicieran una nota, solamente quería compartir, y bueno, y la alegría va a ser tremenda cuando nos encontremos y recordemos cosas y bueno, y algo que nos recuerde todo. Toda esta gente que ha trabajado y trabaja, es digno encontrar en un lugar como este un club así. Re agradecido por tu nota. Te agradezco, gracias y a disfrutar. Bueno, seguimos aquí en el Club Rivadavia, le agradecemos a José, lo dejamos en libertad, ¿no? Que vaya a disfrutar del momento y bueno, este reencuentro que tiene con su gente, ¿no? La gente de Rivadavia de Aparicio en estos festejos de los 100 años de vida. Vamos a continuar desde aquí donde estamos cómodamente ubicados y le agradecemos la buena predisposición que han tenido los dirigentes del club para brindarnos esta comodidad.
le hace falta.